¿A usted qué lo hace sentir orgulloso en la vida de ser padre? Pues francamente, cara, usted, ¿verdad? Por dicho, pues que todo el afecto de los padres, ¿no? Y ojalá lo siguieran de manera, pues que, porque eso me orgullece, saco pecho cuando me voy a encontrar con ustedes. Sí, yo también me siento muy orgulloso. Usted sabe que lo admiro, lo quiero mucho, pero sobre todo esas enseñanzas que siempre nos dio y que a mí en lo personal pues me motiva mucho. Digamos, no me puedo equivocar, no la puedo embarrar, porque le tengo esa deuda a usted de proteger toda la honra que usted nos ha dado, todo lo que usted nos ha enseñado. ¿Qué consejo nos da a todos los padres? A ver si retomamos un poco, como ya lo había dicho, pues esa unidad familiar que es la familia es el principal núcleo de la sociedad. Pues la misma cuestión, ¿no? Amar a Dios, seguirlo, ser obediente. Y comieron todo de eso, francamente. Francamente, yo quedo, me daba gusto cuando ustedes reían y yo también me sonreía. Que se evitó, digamos, el látigo, como eso se evitó, no hubo necesidad de latigar. ¿Se acuerda de cuando había que ir a la finca? Sí, ¿cómo era? Claro, no, muchacho, bueno, vamos hoy a tal parte y en carrera pues nos íbamos y así hacer lo que se iba a hacer muy bien, sin disgustos, sin braveza, todo pues con sonrisa. Era pues de que era una de los manejos pues que se seguían. Bueno, papá, esto está muy chévere, ¿sí o no? Ay, pero mejor con un tintico. Camine, pues, tomémonos un tinto. Vamos a tomarnos. Sí, vamos. Bueno, usted sabe que me siento muy orgulloso de usted, de la crianza, ¿cierto? Antes de actuar, siempre pienso en usted. No puedo defraudarlo. No puedo defraudarlo ni a usted, ni a mi mamá, ni a mi familia, que son mi motor. Papá, gracias. Gracias por todo lo que nos has dado, por lo que nos has enseñado, porque no solo a mí, a todos siempre nos han inculcado el respeto a Dios, el respeto y el amor a nuestros semejantes y sobre todo la humildad. Gracias, papá. Su bendición. ¡Feliz día del padre! Gracias a la crianza de nuestros padres, podemos hacer observancia de los valores, respeto por nuestros semejantes, temor a Dios y sobre todo el don de servir. Quiero decirle a todos los papás del Cauca, gracias por ayudarle a sus hijos en esa formación de ser siempre mejores seres humanos. ¡Feliz día, papá! Que Dios los bendiga, que Dios los proteja siempre.